El Perú es más rico que su pobreza. Que a los compositores. Yo grabé tres canciones muy bonitas que están incluidas en el disco donde grabé Hasta que vuelva conmigo. A Currucutú Limeña grabé, es un tremendo tondero que siempre lo bailan. Grabé también el tema Pablo Casanfadía, ¿no? Y el tema el Perú de mis amores, del maestro Carlos Inga Segovia, que estamos en su centenario. Este año cumple 100. Un aplauso para los amigos Inga. Él es socio número 9 de Abdai. Va a cumplir 100 años en el mes de diciembre. Por ahí sus hijos me pidieron un vals de su autoría. Un vals de la época de los 60 o 50 tal vez, ¿no? Mi querido Toño, no me deja mentir, porque ese acompañamiento parece que tuviera Filomeno Ormeño ahí en el piano. Es un tema que es muy difícil para mí de aprenderlo, pero no es imposible. Aquí lo tengo, se llama Ironía. ¿Sí o no, don Carlitos? Esa ironía de la vida con la pareja que quiso estar y que después se volteó todo el pastel, ¿no, maestro? Ahora quieres estar conmigo, ¿no? Cuando antes me despreciabas y te fuiste con uno de más billete. Así dice la letra de esta canción. Así que ¿cómo? A su señora esposa, claro que sí. Un saludo muy especial también a mi amita linda, gracias por venir. Ella también está por ahí, ¿no? Con los 100 años. O sea, por partida doble. Don Carlitos Inga y esposa cumplen 100 años. Un aplauso fuerte. El tema se llama Ironía y vamos a tener la primicia y hacerlo esta noche. No te diste cuenta que pareció un poco preferido.
aprender. Pero es muy bonito, ¿no es? Tiene mucha letra y, como dice a veces mi querido Ronnie, nace una canción, muere un cantante. Y esta noche he muerto yo con este baile. Un aplauso para don Carlitos Cita Segovia. Yo lo prometo que para la próxima sonar mejor. Y en diciembre ya la debo tener aprendida. ¿Qué es eso? Si ustedes también se han equivocado, ¿por qué me echan la pelota a mí?